Bien, secretos para que el madrugón sea más sencillo, ¿eh? Atención a las personas que se levantan temprano. Un problema muy común a muchas personas, qué buen tono para empezar, ¿eh? Fíjense. Un problema... Ah, no está mal, ¿eh? Parece más problema. Un problema, claro, es como si yo estuviera preocupado por esto, me importa un bledo. Pero, un problema, que estuve pensando horas en esto, ¿eh? Y me hace hacer mala sangre. Bueno, un problema muy común, ve, ya, que vos menos fe. Un problema muy común a muchas personas es quedarse dormida... Sí. Hay algo que no me gusta a mí, ¿no? Sí, pero es una persona la que se queda dormida. Pero está mal, porque ahí no es la cosa. Bien, un problema es porque te... a ver. Yo soy una persona muy cuidadoso. Está bien eso. Bueno, hay gente que se queda dormida. Sí, eso es lo que hay. Pero hay algunos consejos que pueden seguirse para que el comienzo del día sea menos tortuoso. Uy, qué día tortuoso. Dice el que escribió esto que cree que tortuoso quiere decir que uno tiene sueño. Bien. Por el contrario, tortuoso quiere decir que tiene muchas vueltas. Ah, sí. ¿No? No, pero no importa. No, pero... Es como incipiente, ¿no? Sí. Quiere decir pelado. No duerma hasta tarde. Consejos, ¿eh? Consejo. Señora, señor, no duerma hasta tarde los fines de semana. Ay, ¿qué voy a dormir hasta tarde cuándo? El día que tengo que trabajar, dice el tipo. Sentí este estúpido en la radio, ¿qué dice? ¿Sentí lo que dice? ¿Sí? Dice que no duerma hasta tarde los fines de semana. Claro, a los que vos trabajás de noche, ¿viste? Sacalo, este estúpido, ponle el de los tangos ese del Continental, ¿vio? El de las 4 horas. Sí, pone, dice, quizás me tiene en casa. Dice, no duerma hasta tarde los fines de semana. El horario para despertar no debe variar más de una hora en los días de descanso. Loco. No. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, que voy a dormir, levantar a las 6 el domingo. Esos son los tipos que se levantan los domingos a las 6 de la mañana, sí. Y que hacen ruido mientras que uno apolilla. Sí. Y uno siente un ruido y dice, ¿quién será el desgraciado que se levantó a las 6 de la mañana? Y se asoma y hay un chabón en pijama. Sí. Ahí ya, vida fresca. Oh, todo no, afeitado, no, no, tipo, ahí. Sí, o golpeando un martillo, qué sé yo. Sí, vida sana. Sí, un día me peleé con uno. Sí. Sí. Para variar. Se había puesto a arreglar a las 7 de la mañana. Sí. Sentado en un patio, se había puesto a arreglar no sé qué con un martillo y un clavo. Y le dije, hermano, y después le dije otra cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Sabés? Le digo, con el martillito. Bueno, si sábados y domingos dormimos hasta muy tarde, colaboraremos a que el desorden en el sueño continúe durante la semana. Bueno, yo voy a colaborar en serio, entonces. Sí, hay de sí, esa voluntad. Sí. Y hay desorden en el sueño, ¿cómo es esto? No sé. Usted tiene sueño, y yo tengo el sueño desordenado también. ¿Sí? Sí, yo por ahí en el sueño estoy con uno y es otro después. Sí, es otro. Empiezo con uno y termino con otro, y discúlpeme, caballero, pensé que era otro. Y usted no sé qué va a pensar de mí, pero yo en sueño soy fatal, le digo, ¿no? Sí, es terrible cómo varían las cosas. Sí, por ahí uno está en donde no tiene que estar, ¿no? Sí, eso y lo ven pasar del brazo con quien no debe pasar, como en el tal. En fin, me pego cada susto yo en... ¿En los sueños? ¡Oh! Unos jabones, sudo frío. Se quiere despertar y no puede. Sí, digo, ¿qué hace este aquí, no? Oh, digo, menos mal que un sueño, bien. Ajuste a la realidad el horario para levantarse. ¿Cómo a la realidad? ¿Eh? Usted tiene un horario ficticio, tal vez. Ah, no, dice, de nada sirve obligarnos a levantarnos a las 7 por miedo a quedarnos dormidos. Si necesitamos estar arriba a las 7.30 o 7.45. No, yo no hago eso. En realidad yo necesito estar arriba a 7.30 o 7.45 y me despierto 8:15. Sí. Pensando en que voy a ganar. Sí. Y salgo, ¿sabe cómo? Y como lo bombeo. Me abrocho el pantalón, me queda la sábana pegada. Como a un viejo que yo conozco. Bueno. Se encuentra con el del martillito. Claro. Esa media hora más, dice, puede aliviarnos el madrugón. Sí, yo en media hora, ¿sabes? ¿Sobre lo que duermo? Sí. Después, haga ejercicio con regularidad. Si uno está fuera de forma, señor, el organismo funciona con dificultad. Pues es lo que quiero, dormir, no hacer gimnasio, déjame en bromaje.